Ya. Muy bien, chicos. El tema de hoy es el tema de integrales impropias, que son dos tipos de integrales impropias. Y este tema se va a valorar en la calificada número 3. Para, la califi para el parcial solo vendría, vendría hasta el tema de área en coordenadas polares. Solo hasta ahí. Ya. Muy bien, chicos. Vamos. Vamos a hacerlo de integrales impropias, ¿ya? A ver. A ver, vamos. Integrales. Impropias. Ya. En este caso vamos a tener dos tipos. El primer tipo va a ser de la forma siguiente. Va a ser cuando uno de los límites de integración van a ser infinito o menos infinito. Eso quiere decir que, digamos, puede ser un caso donde la función fx diferencial x esté definida de a más infinito. Entonces, en la clase hemos visto cuando estamos integrando de 1 a 3, de 1 a 20, de, de menos 2 a 40, pero nunca de un número a infinito. Entonces, ¿cómo se maneja ese tipo de casos? Ya. Este tipo de casos se va a manejar de esta forma. Esto sería nada menos y nada más que el límite de que t tiene más finito del integral de a a t de f de x diferencial de x. Y tú ya sabes integrar una función de a una de, un, de bueno entre dos constantes, ¿no? Ya. Ese sería el primer caso. Segundo caso. ¿Qué pasaría si tengo f de x diferencial de x cuando varía, digamos, de menos infinito hasta b? Y acá más bien tomaríamos qué límite cuando t tiende a menos infinito del integral de t a b de f de x diferencial de x. Ahí está. Sería de esa forma. Y el tercer y último caso sería cuando eh, tengo la integral de, puede ser de menos infinito a más infinito, ¿ah? ¿eh? Los dos, los dos que sean valores, eh, bueno, no comunes, ¿no? Y esto se puede escribir como de menos infinito hasta un valor, C, digamos, más la integral desde C a más infinito. Ya, pero esto qué te quiere decir, jóvenes? Este último caso, muy en el fondo, está separando en dos casos, ¿no? Porque el primero que aparece aquí, el primer sumando, es el caso número 2, que va de infinito a un número real. Entonces, este es el caso número 2. Y él de acá es el primer caso, porque va de A más infinito, primer caso. Entonces, ahí tenemos, eh, chicos, esos tres casos en general, ¿no? Ahora, como, como hablamos en términos de límites, esos límites pueden darte el valor de un número real, o pueden ser infinito, menos infinito. O quizás un valor que no es conocido, ¿no? Entonces, para eso, para dar la terminología adecuada, que, que tiene que ver con la terminología que hemos también planteado en, en límites de funciones, vamos a decir lo siguiente. Si el límite existe, si el límite existe, coma entonces la integral impropia la integral impropia es convergente es convergente como caso contrario o sea que no no, no existe límite Puede ser que sea más finito, menos finito o un número que no, no se puede determinar. Caso contrario, se le llamará divergente. Se le llamará divergente. Ya. Entonces tenemos esos dos casos, chicos. Muy bien. Y bajo esa aclaración, ¿no? Ya. Esto no es difícil, jóvenes. Vamos a dar un par de ejemplitos. Con un parcito estamos bien. A ver, comenzamos con un ejemplo de esta forma. Vamos a hallar esta integral. Vamos a hallar la integral, digamos, de, no sé, raíz cuadrada de x, diferencial de x, desde 4 hacia más infinito. Ya. Vamos, ¿cómo sería? Gracias a la, a la definición que he planteado ya se va a escribir como el límite cuando que t tiene más finito del integral de 4 a t de la raíz cuadrada de x diferencial de x ya, sería de esa forma pero eh, la raíz cuadrada de t bueno, la raíz cuadrada de x la integral de la raíz cuadrada de x es x al un medio Sx x 1 medio sería x a la 3 medios sobre 3 medios, que sería 2 tercios. Y este hay que en t y en 4. Ya. Entonces, esto me va a quedar el límite cuando t tiene a más infinito. De qué expresión? Reemplazando 2 tercios de la raíz cuadrada de t al cubo. Menos 2 tercios de la raíz cuadrada de 4 al cubo. Bueno, operando un poquito, esto que sería igual, límite cuando t tiene más finito de 2 tercios de la raíz cuadrada de t al cubo. Bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2, 2 al cubo 8 por 2, 16 tercios. Ya, pero muchachos, como acá el t tiene más finito es un número muy grande, un número muy grande, al, la raíz cuadrada sigue siendo grande, al cubo sigue siendo más grande, por 2 tercios es un número muy grande. O sea, tendríamos que esto es infinito Infinito menos 16 tercios No le hace nada Por lo tanto esto es más infinito Y si sale un valor eh, Que es distinto de Bueno, distinto a un número real Como el caso más infinito menos infinito Entonces decimos que esta integral es Divergente Y ahí está ¿Qué tal muchachos? ¿Qué opinan? ¿Se entiende esta parte? Puede repetir la última parte, por favor, profesor. Ya. Eh, acá hemos integrado, como habitualmente, ¿no? Esta parte, lo de verde. El integral de la raíz cuadrada de x, que es x a la 3 medios sobre 3 medios, que pasa a ser 2 tercios, y lo evalúo entre y en 4. Cuando lo evalúo... Recién al último le aplico límite. Bueno, operando esta parte sale 16 tercios. Sería e la función menos 16 tercios. Pero cuando le aplico límite, el t tiene infinito. Un número muy grande, el rey cuadrado el número muy grande, sigue siendo grande. El cubo sigue siendo más grande por 2 tercios. Eso es infinito. Por eso que es infinito. Infinito menos 2 menos 16 tercios es infinito, muchachos. No hay problema en ello. Ok. A ver, vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo. A ver, ¿cuál podría ser? A ver, vamos a trabajar con este límite, ¿ya? Hay que hallar la integral de menos infinito a más infinito. Eh, a ver, ¿cuál podría ser? De e elevado al menos valor absoluto de x. Diferencial de x. A ver, ¿cómo sería esa parte? e a la x. e a la menos x va así. Valor absoluto... Uh -huh. Ya. Vamos a ir a esta, a esta integral. Ya. Lo que notamos es lo siguiente. Que este, estamos en el tercer caso, ¿no? En el caso de aquí. Que va de menosito más finito. Entonces, convenientemente tengo que separarlo esto. Profe, ¿con qué valor lo separo? Ya, mira. Eh, le puedo separar en general por cualquier valor. Pero convenientemente separarlo cuando veas la simetría. Ya. Por ejemplo, ¿cómo hago la gráfica de esta función? A ver, recordando un poco complementos. E a la x es así. Ahora, si aparece un menos. O sea, E a la menos X, según lo que hemos comentado en complementos, si le multiplico por un menos al, al, al X, entonces este eje Y funciona como un espejo, es como un reflejo. Eso quiere decir que la gráfica sería de esta forma. Y acá sigue siendo el corte en 1. Y por último. Cuando esa función le aplico valor absoluto al x, no a todo, sino valor absoluto al x, lo, la gráfica que tú tienes del eje y de esta parte lo copio a la izquierda y lo que esté en la izquierda lo borro. O sea, la gráfica sería algo por el estilo. Y esto 1. Entonces, como veo que hay simetría, voy a analizarlo de menos infinito a 0 y de 0 más infinito, ¿no? Ya, entonces, esta integral... Que va de menos infinito a más infinito de e elevado al menos igual a todo x diferencial de x, convenientemente lo separo de menos infinito a cero, más la integral de cero a más infinito. Ahí está, convenientemente. En un ratito, chicos, creo que marqué, no marcó mi. Ah, ya, salí de acá. Ah, no marqué la salida. Ya fue en fin, anyway ya, ya, tenemos esto tengo dos sumandos, tendría que cal calcular cada sumando chicos a ver, el primer sumando sería la integral de menos infinito hasta cero de e a la menos valor absoluto de x diferencial de x ya, esto cómo sería, sería el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral de t a cero de e elevado a menos valor absoluto de x diferencial de x pero si nosotros notamos, el x que está aquí está entre menos finito a cero, o sea, es negativo. Como x es negativo, propiedad de valor absoluto saldría a menos x. O sea que esto sería el límite cuando t tiene a menos finito de la integral de t, uy, cara más. La integral de t a cero de e a la menos menos x, ¿no? Por ser X en negativo sale menos X en valor absoluto. Patrick Tello, presente. Ya, todavía, todavía no he pasado. <laughs> ya. Te quedaría el límite cuando T tiene a menos infinito. Ya, acá te quedaría E a la X. La derivada de E a la X es E a la X. Y esto hay que hablarlo en 0 y en T. Ya, muchachos. Acá te quedaría el límite cuando T tiene a menos infinito... E evaluando sería e a la 0 menos e a la t. e a la 0 es 1. O Saldría límite cuando t tiende a menos infinito de 1 menos e a la t. Ya. Pero acá, que tengo? Tendría la función exponencial. Ya. Tú te fijas en la función exponencial, su gráfica es así. Esta es la gráfica de a la t. Pero si t tiene menos finito, te está diciendo a la izquierda, ¿qué pasa la gráfica? La gráfica se llega a aproximar a la izquierda a 0. O sea, esto saldría 1 menos 0. Y esto sería 1, chicos. Ya. Ese es para la primera integral. Ahora tendría que hacer lo mismo con la otra. Ya. ¿Cómo sería la otra? La integral... De 0 más finito de e elevado al valor de x diferencial de x. Y esto por la formulita sería el límite cuando t tiene infinito del integral de 0 a t de e elevado al valor de x diferencial de x. Como el x está variando desde 0 a t, o sea, x es positivo. Y si es positivo, el valor absoluto de x es igual a x. O sea que esto quedaría como el límite, cuando t tiene más finito, del integral de 0 a t de e al x diferencial de x. ¿Ya? ¿Y quién es el límite de ella? Eh, a ver, acá me comí algo, ¿no? Acá había menos, ¿no? Me comí el menos. El menos que está acá. Ya. Por ser x positivo sale x, por acá salía e a la menos x, ¿no? Ya, en el caso anterior no sal, no había el menos, porque cuando le aplico por el resultado de x es menos x, ahí sería e a la x. Acá no. Sale e a la menos x. Ya, muy bien, no hay problema. Entonces esto sería el límite cuando t tiene más finito. Evaluándolo, la integral de él es menos e a la menos x, ¿no? Y esto hay que verlo en t y en cero. Ya. Muy bien, y te quedaría el límite cuando t tiene más finito de qué expresión. Primero sería menos e a la menos t, después menos por menos más e a la menos cero. Pero e a la cero es 1. Y un número muy grande elevado a como menos es un número muy grande con signo negativo, es como e a la menos infinito. Esto es 1 sobre e al infinito. Uno entre un número muy grande, todo esto tiende a 0. Todo esto tiene a hacer chicos, por, eh, por cálculo o por complementos, ¿no? Al final te quedaría este resultado que sería cero más 1. Que sería uno. Por lo tanto, chicos, todavía no acabamos. Tenemos que esta integral. Todo lo que está aquí. Uy, ¿qué pasó? Lo que hemos calculado, lo de la derecha sale 1 y lo de la izquierda sale 1. Saldría 1 más 1, que sería 2. Como sale un valor eh, real, entonces decimos que esta integral es convergente. Lleve el nombre de convergente porque el límite existe. Y es un número real. ¿Qué tal muchachos? Tienen que recordar bastante complementos acá, ¿eh? límites más que todo. ¿Cómo lo ven? Para el otro ciclo será. Al ojo, dice. <laughs> Joseph. ¿Quién Joseph? Joseph... Eh... Anthony Benavides. Ya. Ok, 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 ok. Ya. Vamos a presentarte un criterio que te va a ayudar a ver cuándo una integral es convergente o divergente. Pero ojo, ese criterio solamente me va a indicar si es convergente o divergente. No me va a decir si converge a tal valor o si diverge a tal, a infinito menos infinito o no está definido. Solamente me va a decir que si es convergente o divergente, nada más. De hecho, que este resultado, jóvenes, se les debe hacer, se les debe hacer eh, conocido, porque es un resultado que ustedes han visto, por lo que recuerdo, en Cálculo 1. Justamente en Cálculo 1 ustedes han visto al final, casi del curso, la parte de series, sesiones y series. Y justamente para hablar de series, y han, han presentado el criterio de comparación. Es un buen criterio. A ver, ¿qué no menciona el criterio de comparación? Tengo dos funciones. Ya, sean f de x mayor o igual que cero y g de x tiene que ser mayor o igual que f de x. Ya. Ahí está. Tendrían esas dos funciones. Y que eso se cumple para todo x mayor o igual que a. Ok. Ya. Acá tendría dos posibles casos. Primero, si la integral de a más finito de la función g de x diferencial de x es convergente, a ver un segundo, ya, así estamos grabando, es convergente. Entonces, la integral de a más unito de la otra función, f de x diferencial de x, también es convergente, chicos. Ahí está. Pero lo de acá se puede escribir de otra forma. Si más bien lo que está a la derecha, fuera, y, o sea, el f, el f de x diferencial de x, más bien él sea divergente. Si ella es divergente. Entonces la otra integral también va a ser divergente, chicos. Ya. Eh, que en este caso sería G. Miren cómo cambian, ¿no? En una es F G y después F. Y el otra es F y G. Hay que ver el orden, ¿no? Ya, pero este criterio de comparación eh, no te va a salir así todos los problemas con esto nada más. Tienes que asociarlo con una propiedad. Ya. O una pequeña observación. Vamos a asociarlo justamente con una integral muy conocida. Ya, voy a ponerlo acá con una notita. Ya, vamos a asociarlo con esta integral. La integral de 1 sobre x a la n. Diferencial de x desde un valor a hacia más finito. Ya, esto siempre cuando a sea positivo. ¿eh? Acá digo sea a mayor que cero. Ya, este integral que estoy presentándoles, chicos, va a ser tomar dos posibles casos, que sea convergente o divergente. Y justamente para, de, depende del valor de a, voy a decir que es convergente o divergente. Ya, si a fuera menor o igual que 1, es decir que estoy tomando el caso de que a fuera. No, disculpen, n. Caramitas. Acá sería n. Si n menor o igual que 1, ser el caso que es 1, medio, un cuarto o hasta negativo. Entonces tendríamos que esa integrales divergentes, jóvenes. Esto es divergente. Caso contrario, si n fuera mayor que 1, si n mayor que 1 es convergente. Ya muchachos, eh, con lo que te acabo de presentar, criterio de comparación de acá, está asociada esta observación. Es todo lo que está aquí en la, en la pantalla, es, se va a resolver los problemas. Ya, vamos a dar un ejercicio a ver si lo pueden hacer en dos minutos. Si no, normal, igual lo vamos a hacer. Solamente quiero ver. ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería su enfoque? Ya. Tienen que analizar lo siguiente. Vamos a analizar la integral, digamos, de 2 a más infinito de 1 sobre x a la cuarta más x más 1. Diferencial de x. A ver, chicos, si traten de enfocarlo acá. A ver, traten de hacerlo. Quiero ver si es convergente o divergente con el criterio de arriba. Basándonos, ahí está. Basándonos en la, en el criterio de comparación que está ahí. A ver, en dos minutos, a ver, inténtelo ¿Cómo, qué resultado llegamos? Ya, vamos a hacer este problemita. ¿Cómo sería? Ya, a ver, esto funciona así, chicos. Eh, vean la función. La, esta función que estoy planteando, o sea, eh, a ver, el, este tipo de problemas te dan solamente una función. Pero si tú te, te vas al teorema de comparación, aparecen dos funciones. Entonces ese es el, yo creo que es el, el gran inconveniente cuando uno resuelve el criterio de comparación o el teorema de comparación. Ahora la gran pregunta es, profe, ¿quién es la otra función? Tú la tienes que crear. Profe, pero si la creo, pues, o sea, hacer ahí libertad, no? Puedes coger cualquiera. Justamente te estoy dando acá esta observación, esta notita, que que debe la función que tú debes crear debe tener esta forma uno sobre x a la n. Ya, entonces va por ahí el asunto, ¿no? Ya, chicos, a ver, uy, carambas. Ya. Entonces, esta función, que es lo que está acá adentro, ¿a quién se asemeja considerando que debo tomar este tipo de funciones 1 sobre x al n? ¿A cuál se aproxima más? ¿Chicos? 1 sobre x, 4. 1 sobre Ajá. x a la 4. Muy bien, muy bien, Max. Muy bien. No sé quién comentó, pero ahí. Muchas gracias. Entonces se asemeja. Perfecto. Ese es el asunto. Entonces tengo que para todo X mayor o igual que 2. Veo que el 1 sobre X a la cuarta se aproxima a él. Pero al momento de aproximarse, me parece que la aproximación sería de esta forma. El 1X a la cuarta iría por acá y el otro estaría en este lado. 1 sobre X a la cuarta más X más 1. Y esto sería menor o igual y te queda esta expresión. Profe, ¿y por qué es así? Lo que pasa es que como x es mayor o igual que 2, ambos son positivos. Y si hago aspa, no pasa nada. x a la cuarta menos x a la cuarta más x más 1. Y acá se ve el x a la cuarta. Tendríamos que x más 1 es mayor o igual que 0. Pero como x es mayor o igual que 2, o sea, a partir del 2, 2 más 1, 3, del otro 3, todos son mayores o iguales que 0. O sea, sí se cumple esa desigualdad. Y como x es mayor o igual que 0, o sea, es positivo, tendríamos algo más. A ver, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tendríamos? No se quiere borrar. Tendríamos que todo esto va a ser mayor o igual que 0. Entonces, tú te ubicas en tu teorema, el teorema de, de comparación. El f está al medio y a la derecha está el g. Entonces, él tiene que ser necesariamente el f. Y el otro tiene que ser el g de x. Ahora, si fuera así, me pongo a pensar. Acá que hice el, el trema. Si la integral de g de x de a más finito es convergente, entonces la otra es convergente. Entonces, primero tengo que corroborar esta condición. Que la integral de g. Ya. Pero, ¿quién es el g? Es el 1 sobre x a la cuarta. Entonces digo lo siguiente, la integral de g de x de a, que en este caso es 2, a más infinito diferencial de x, pero por lo que vemos, esto es la integral de 2 a más infinito de g de x, que es 1 sobre x a la cuarta diferencial de x. Y viendo la observación, tiene la forma de 1 sobre x a la n, en este caso n es 4. Si n es 4, 4 es mayor que 1. Entonces es convergente. Entonces, gracias a que aquí n es igual a 4 y como n es mayor que 1, por lo tanto esta integral es convergente. Entonces tengo que la integral de 2 a mancito es convergente. Veo ahora acá. Mira, es la condición. Entonces tendríamos que la función que está al medio, la integral de ella también es convergente. Entonces, por comparación, entonces acá digo que por comparación, tenemos que la integral de 2 a más finito de la función f diferencial de x también es convergente. Por comparación, chicos. Pero, ¿quién es ella? Este es el integral de 2 a más finito de f de x. Y el f de x, señores, es justamente 1 sobre x a la cuarta más x más 1. O sea, acá te queda 1 entre x a la cuarta más x más 1 diferencial x Entonces ella es convergente. Entonces ustedes habrán visto que en este tipo de casos no digo a dónde converge solamente digo que es convergente o divergente eso es lo que concluyes. ya hay un ejemplo acá cómo se aplica comparación y que sale convergente. Vamos a hacer otro ejemplo que salga divergente. A ver, por ejemplo, la integral, vamos a analizar si es convergente, divergente, ¿a dónde va? ¿De quién? De 1 sobre x menos 3, diferencial de x, de x eh, 5 a más infinito. A ver. Muy bien chicos, eh, ya, hay una función nada más, ¿cómo ubico la otra? La función 1 sobre, 1 sobre x menos 3, ¿a quién se aproxima? ¿Qué función se aproxima? 1 sobre x. 1 sobre x. Ajá, muy bien, 1 sobre x, o sea, tendríamos que, para todo x mayor o igual que 5, se tiene que 1 sobre x va a ser menor o igual que 1 sobre x menos 3. Profesor, ¿y cómo sabe esto? Es que mira, si 1 sobre x es menor o igual que x menos 3, recuerda que x es menor o igual que 5, o sea, este es positivo, positivo. Si lo pasa a multiplicar, no pasa nada. x menos 3 sería un ratito... x menos 3 sería menor o igual que x. X con x se va, te queda que menos 3 es menor o igual que 0. Y sabemos que menos 3 sí es menor o igual que 0, ¿no? Eso es correcto. Entonces, esa desigualdad es correcta, chicos. Pero como x es mayor o igual que 5, entonces esta expresión son positivas. Todo esto es mayor o igual que 0. Entonces, viendo el teorema, este cumpliría el rol de f. Y este es el rol de G. Porque eso es lo que dice el teorema de comparación. Lo que está al medio es f y lo de la derecha es el g. Ahora, veo que la integral que es, bueno, la función que está al medio, que es el 1 sobre x, es, tendría que ser divergente. Vamos a ver ello, mira. O sea, voy a tratar de que sea el caso 2, pero para que sea el caso 2, debería concluir que la integral de la función f sea divergente. La integral de quién? De la función de 5 más finito de la función que está al medio, que es el f de x diferencial de x. Reemplazando, Este es 5 más finito de 1 sobre x diferencial de x. Pero por la observación, profe, acá no hay un exponente, es que este es 1, pues no. n es igual a 1. Y como acá dice el texto, para los n menores iguales que 1, es divergente. O sea que todo esto que está acá, señores, esta integral es divergente gracias al valor de n. Como es divergente, ¿qué dice el criterio de comparación? Si tengo dos funciones que son menores que cero, uno menor o igual que otro, y la integral del f es divergente, entonces la integral de la otra función que está a la derecha es divergente. Y justamente hemos llegado a que ella es divergente. Entonces, por comparación, por... Comparación. Tenemos que la integral de 5 a más infinito de g de x diferencial de x. Que sería nada menos y nada más que la integral de 5 a más infinito de 1 sobre quién? Acá hice x menos 3. Uy, ese, esa línea no está tan firme. Entonces, esto es 1 sobre x menos 3 diferencial de x. Ella va a ser también divergente por comparación. Y se acabaría todo. Y ahí están, chicos, cómo se aplica el criterio de comparación para este tipo de casos. Como repito, solamente te va a decir si es convergente o divergente. No te va a garantizar otra cosa más. Profe, ¿cómo sé si es divergente a qué valor? Ya eso lo tendrías que hacer por la definición, como hice al principio. Gracias, Iván. Ya. Ok chicos, eh, ya. Vamos a esperar un minuto y que nos bote eh, nos el Zoom y después, eh, le, en, dentro de un minuto, un minuto y medio, les paso otra vez el link y nos volvemos a conectar ya.